mi vida yo he escuchado esa palabra. ¡Culpable! O sea, no, mira, quizá tú no me estás entendiendo. Mi pan de cada día ha sido una persona levantando su dedo para luego señalarlo hacia mí como si fuera el cañón de una pistola y disparar él. ¡Culpable! ¡Culpable! A ti fue que salí, no fue a ti que salí. Porque mi problema real es ese. O sea, yo no tengo problema con que tú vengas aquí y me juzgues porque... Si yo lo pienso bien, si, a sinceridad, es verdad, sí. Yo soy culpable. Pero mi punto es, ¿con qué moral tú vienes enfrente de mí a decirme culpable? Espérate, pero cuidado si te dejamos, se le olvidó que tiene como 4 novias allá en el barrio. ¡Culpable! O sea, es que es muy duro en la vida. Pa' tú venir donde mía, decime lo mala que yo soy, cuando tú eres peor que yo como 15 veces. Culpable. Culpable. ¡Mira, asqueroso! Que por eso es que yo me revolté. Porque ¿quién le dio a ustedes la autorización de estarse metiendo en la vida ajena, eh? Porque si la de ustedes, ustedes no la han podido controlar, ¿cómo van a querer venir a controlar a la ajena? Por falsa de hipócrita. Eso que me dan... ¡Ay, tú también viniste! ¿Eh? ¿Él estaba ahí parado? Había venido también a mi juicio. Yo estaba tan enojada. Y seguro que tú también viniste para... Seguro que para... Y yo lo miré a los ojos. Yo lo miré. Y esa fue la peor decisión que yo pude hacer. Destilaba tanta paz, tanta perfección, tanta santidad. Eso me enojaba más. Me enojaba porque su sola presencia resaltaba todo lo malo que había en mí. Era como si con solo estar allí parado, allí, me hiciera sentir más culpable. Así que yo solo pude echarme hacia atrás y esperar su juicio. Ya. Y entonces pasó. Todo en cámara lenta. Él comenzó a levantar sus manos y yo estaba esperando su dedo para señalarme, pero no. Mostró sus palmas directo al juez. Y yo pude ver las horribles marcas que había en ellas antes de que dijera inocente. ¿Inocente? ¿Cómo podía ser un decir que yo era inocente? Si yo conocía todo lo malo que había en mí. Y así fue como el único que podía juzgar